Buenas noches, televidentes. Una vez más, gracias por sintonizar a Misión Joven. Hoy tenemos la continuación del segundo tema y parte del tercero sobre el llamado a la santidad. Empezamos nosotros la última sesión que estuve con Jenny. Empezamos con Gaudete et Exultate, que es la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco. Entonces, hoy vamos a continuar. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Damaris John Top y tengo la dicha, el placer de compartir en este programa con la hermana Jenny Howard. Ah, hermanita Damaris, gracias. El placer es mío y compartir una vez más el segundo y tercer tema de llamados a la santidad, que está muy interesante, así que no se lo pueden perder. Entonces, si no han tenido oportunidad de buscar sus Biblias, un cuaderno, para que anoten algunos de los versículos que vamos a enfocar y a las que vamos a tocar un poco, pero algunos de los puntos quizás no vamos a proclamar por cuestión de tiempo o por cuestión de información, porque es muy rica esta información. Y queremos darles más o menos una síntesis de todo lo que hemos estado leyendo sobre esta exhortación. Entonces, para iniciar, comenzamos con el signo de nuestra fe, en el nombre Del del Padre, Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te queremos dar gracias primero de todo por este nuevo amanecer, este nuevo día, esta nueva tarde, porque tú, Señor, todo lo has permitido que nosotros tengamos este regalo. Te queremos agradecer por cada uno de nuestros hermanos que están sintonizando en este programa, los que nos ven a través de YouTube y todos los que nos ven a través del canal. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, por nuestras familias. Te damos gracias por nuestra Madre Celestial, que este mes es el mes del Santo Rosario. Y se lo dedicamos a nuestra Madre. Este programa le vamos a dedicar por la intención que haya en el Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la Reina del Cielo y de la Tierra. También vamos a pedir al Espíritu Santo que en esta noche venga y nos ilumine, nos ponga las palabras que el Señor desea que compartamos, que esas palabras sean claras, que no haya ninguna confusión, que esto sea más que conocimiento, que sea más para después tenerlo como acción en nuestras vidas y vivencia para que crezcamos en la santidad. Que no se quede en el mero conocimiento, sino que lo lleguemos a hacer vida en nuestras vidas. Y todo esto sea para honrar, adorar, glorificar, exaltar el santo nombre de nuestro Dios, Padre Celestial, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por intercesión de nuestra Madre María Santísima. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros nosotros tu tu reino. reino, hágase Hágase tu tu voluntad voluntad en aquí en la la tierra tierra como como en en el el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los los que que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer caer en la en tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Dios te Dios te salve, salve María, María, llena llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres mujeres y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como como era era en en un el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Bueno, en el último tema que nosotros, para resumir en una o dos oraciones nomás, nosotros vimos en el último tema de que la primera parte de esta exhortación es que todos, cada uno de nosotros, estamos llamados a la santidad. Cada uno estamos llamados a la santidad. Pero no de la misma manera, Así no por el es. mismo camino, sino que el Señor traza particularmente para cada uno el camino por la cual desea que nosotros vayamos para alcanzar esta misión, este llamado que el Señor nos hace. Y vimos que, en otras palabras, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno de nosotros nos encontramos, nosotros podemos ser un gran santo o una gran santa, si todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en Dios, con Dios, por Dios y por amor al prójimo. También nosotros vimos que la vida no es que digamos que la vida tenga una misión, sino que la vida ya es nuestra misión. Entonces es testificar sobre este llamado, es testificar sobre este amor que Dios nos ha dado y compartirlo con los demás. En la vocación en la que nosotros tenemos, como madre, como esposa, como hermana, como tía, como abuela, como maestra, como labrador, en el entorno, como ama de casa, donde usted se encuentre, usted tiene la posibilidad de ser un gran santo y una gran santa. Así es. Así es, Almita. Entonces, el segundo tema hoy, la segunda parte, es, vamos a tocar un poco sobre los sutiles enemigos de la santidad. O sea, ¿qué es aquellas cosas o aquellas dos principales herejías que existieron desde los primeros siglos del cristianismo, pero que todavía en el hoy día se ve? Esto incluso en nuestras comunidades religiosas, en nuestros ministerios, algunas veces hasta en nuestra iglesia. Entonces, es para que podamos concientizarnos unos a otros si es que, y reflexionar, meditar, si es que estamos cayendo en estos actos, estos comportamientos que no son el llamado que Dios nos está haciendo, sino que nos saca, nos desvía de ese llamado. Entonces, primero vamos a hablar sobre el gnosticismo y después del pelagianismo. Estas dos herejías, el gnosticismo prácticamente es aquellos que juzgan según la capacidad de comprender doctrinas, o sea, todo es basado en el conocimiento y nunca tocan el sufrimiento del ser humano, nunca tocan la herida, nunca van a ayudar a conectarse con aquel que sufre. Nosotros habíamos visto en el anterior tema de que el grado de perfección o de la santidad, el caminar en Dios, se mide por el grado de la caridad, por el grado del amor. Los gnósticos tienen el conocimiento, pero no lo llevan a actualizarlo, a vivirlo. Creen
que pueden todo explicarlo con la lógica fría. Y todo lo quieren como ¿cómo se dice? Como encajarlos, como boxer in. ¿Encarcelarlo? Encarcelarlo, exactamente, gracias hermana. Encarcelarlo. O sea, el conocimiento los lleva a que querer tener un control sobre aquellas cosas que ellos ya determinan que es la perfección, o aquellos que ellos determinan que es la manera correcta. Creen que su visión es perfecta y tiene la respuesta a todo lo que surge o las preguntas que vienen. Muchas veces los gnósticos son, bueno, se consideran los gnósticos como falsos profetas porque utilizan la religión como beneficio, por beneficio propio, para beneficiarse ellos mismos económicamente o por la fama que van a recibir por ese conocimiento que tienen. Utilizan la religión como un medio de adquirir otras cosas, es como tener otros intereses por la cual hacen lo que hacen. No creen que Dios está en la vida de cada persona. Incluso, por ejemplo, en la vida de un adicto. No creen que Dios está ahí. Es como mirar a los demás como por debajo de sí mismo. Y los gnósticos tienen cuidado con el hecho de mezclarse con personas ignorantes, porque ellos se ven como superiores a ellos. Se aprenden la teología para responder mejor al amor de Dios, pero lo hacen de una manera alejado de Dios y no viven en la santidad a la cual Dios nos está llamando. Es una sabiduría en cuestión de lo que se lee, pero nunca de lo que se lee se comparte con el prójimo. O sea, no se llega a tener misericordia por los demás. Ahora vamos a brevemente hablar sobre el pelagianismo, que es otra herejía. Así es, hermanita. El pelagianismo actual, porque como bien tú lo decías, también hoy en día vemos esto, ¿no? A pesar de que esta doctrina es una herejía pues, del siglo V. Pero veamos qué es el pelagianismo en sí. Como lo dije antes, es una doctrina de Pelagio, herejía del siglo V, que sostiene que el pecado original no manchó la naturaleza humana. O sea, que ellos piensan que el pecado original no, las consecuencias del pecado original no trasciende las generaciones, ¿no? Y que los seres humanos, por gracia divina, tienen libre albedrío para alcanzar la perfección humana. Eso es lo que ellos creen, ¿no? Entonces, el poder de los gnósticos atribuían a la inteligencia, ¿verdad? Algunos comenzaron a atribuirlo a la voluntad humana. Entonces, así surgieron los pelagianos o semi-pelagianos, ¿no? Entonces, ya no era la inteligencia que ocupaba el lugar del misterio, de la gracia, sino la voluntad propia, ¿no? Por alcanzar la perfección humana. Entonces, pero en sí, ellos se olvidan de que todo depende no del querer o del correr, ¿no? Uno puede querer muchas cosas y corren, están a la competencia de alcanzarlas, pero se olvidan del misterio de Dios, de la misericordia de Dios, ¿no? Y eso lo vemos en Romanos capítulo 9, 16, que Él nos amó primero. También nos dice en cartas de Primera de Juan, capítulo 4 y 19. Entonces,
Nos olvidamos que hay un ser, o bueno, ellos se olvidan de que hay un ser superior, ¿no? Y que nosotros dependemos de su misericordia para alcanzar esa perfección humana que tanto buscamos. Entonces, el pelagianismo es una voluntad sin humildad, ¿no? En el fondo, ellos solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otras personas, ¿no? Porque por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantables, fieles a cierto estilo católico, ¿no? Un poco extremistas, diríamos. Como lo decía también San Agustín, que fue uno de los seguidores, Dios te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas. O bien decirle al Señor humildemente, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces, en el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, con un corazón contrito, ¿no? Con ese dolor, un corazón orante que reconoce que no somos limitados, o sea, nosotros carecemos de muchas cosas. Ellos se olvidan que no todo, uno, el ser humano no lo puede lograr todo, porque no somos perfectos, ¿no? Solo Dios es el ser supremo, omnipotente, perfecto, y dependemos de Él, de su misericordia, de su gracia. La gracia que nos da el Señor por voluntad propia nos permite a nosotros desarrollarnos como seres humanos para poder alcanzar esa santidad, ese camino, esa persona, ser humano que Él quiere para nosotros, pero no por propia voluntad, ¿no? Como los pelagianos proponen. Bien, hay muchas enseñanzas dentro de la iglesia que al parecer esta agrupación la han olvidado, ¿no? Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica también nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana y que frente a Dios no hay en el sentido de un derecho estricto mérito alguno de parte del hombre. Quiere decir que entre el hombre, entre él, Dios y nosotros, la desigualdad no tiene medida. No hay punto de comparación, no nos podemos comparar con nuestro Señor, ¿no? Él es nuestro creador, Él es todo omnipotente y es perfecto. Nosotros estamos muy lejos a la perfección y por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar esa perfección deseada, ¿no? Entonces, hay una frase muy bonita acerca de los santos que me impactó y dice que los santos evitan depositar la confianza en sus propias acciones. En el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, dicen ellos. Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Qué lindo. El ser santo es un ejemplo para nosotros, ¿no? Siendo santos, ellos tienen esa humildad y se consideran no perfectos. A pesar de que hicieron y hacen cosas buenas, se consideran que es poco, es una mancha para los ojos de nuestro Señor. Uf, ese es un reconocimiento y algo muy grande que tenemos que aprender, ¿Qué ¿verdad? grado De de ellos. humildad? Exactamente, es un grado alto de humildad y a eso estamos llamados todos nosotros. Muy interesante porque me hizo recordar un poco sobre un predicador que una vez yo estaba escuchando fuimos a un retiro y fuimos y estuvimos escuchando y me impactó. En aquel entonces yo no tenía mucho conocimiento de nada. O sea, estaba recién en pañales, ¿no? Pero me chocó la frase que él utilizó. Él dijo: no nos gloriemos de las obras que nosotros hagamos, por más buenas que creamos que sean, porque todo es por gracia de Dios.
Gracias. Y cuando hacemos algo, muchas veces el ser humano lo daña, lo mancha por la intención, porque la intención no es pura. Entonces, muchas veces podemos decir, Señor, yo soy tengo todo esto para presentarte. Pero como hace aquel fariseo, ¿no? Cuando se presenta ante Dios y le dice, gracias por hacerme fariseo, no como este publicano, ¿no? Que no como este cobrador de impuesto, ¿no? Que él se exalta y que lo que dice en la palabra, que aquel que se exalta, Dios lo humilla, ¿no? Y aquel que se humilla, Dios lo exalta, ¿no? Entonces, muy interesante, esa frase también me tocó muchísimo cuando lo vi, porque dice, wow, eso para decir que no tenemos nada que presentarle, excepto nuestra miseria, algunas veces al Señor, ¿no? Uno hace todo lo posible y hace lo mejor que uno tiene, ¿verdad? Pero a las finales, que eso no llegue a opacar la grandeza de nuestro Señor. O sea, la humildad está primero, ¿no? Y decirle como los santos, ¿no? Todas mis obras no son ni la milésima parte de la gran misericordia que Él tiene. Él se merece todo. Así es. Entonces, esto nos lleva al tercer capítulo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces llegamos a ser santos? ¿Cómo podemos permitir que la gracia de Dios trabaje en nuestras vidas de una manera que nosotros podamos rendirnos totalmente a la voluntad perfecta de Dios y llegar a cumplir su voluntad de una manera que nos santifique y lleguemos a ser santos? La pregunta es ¿cómo? Y qué mejor que ver al maestro, como dice ese capítulo, que quien es la luz. El maestro nos da a conocer el rostro del Padre, nos da a conocer dos rostros, que en realidad son uno. El rostro del amor al Padre, que todo lo hizo en obediencia a su Padre y por amor a su Padre, y el amor al prójimo, porque Jesús se entregó totalmente por la humanidad, por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Entonces vemos que Jesús nos da a conocer cuál es este camino, porque Él es el camino. ¿Cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas? Y eso todo se resume en las bienaventuranzas. Esa es, como dice ahí el sacerdote, Padre Luis Toro, pongan la lupa, ¿no? En esta palabra, las bienaventuranzas, ¿no? ¿Y qué son las bienaventuranzas? En el griego, las bienaventuranzas es bakarios. Esa es la palabra griega para bienaventuranzas. Otro sinónimo de eso es feliz, bienaventurados o santos. Y es una declaración que la persona ha recibido y recibirá una bendición de Dios. No es una petición, no es una invocación, una invitación, no. Es una declaración. Ya cree, confía que va a recibir esa bendición. Entonces, Jesús en el monte, en el sermón del monte, dice en Mateo 5, versículo del 13 al 12, dicta varias bienaventuranzas. Lo vemos en el versículo, comenzando desde el versículo 3, hasta el versículo 11, donde dice, felices los que tienen el espíritu del pobre, felices los que lloran, felices los pacientes, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los compasivos, felices los de corazón limpios, felices los que trabajan por la paz, felices los que son perseguidos, felices ustedes cuando nos insulte por causa del Señor. Todas estas son las bienaventuranzas. Entonces, vamos a
dedicar parte del programa de hoy a explicar bienaventuranza por bienaventuranza y lo continuaremos en el próximo programa. Primero de todo, Jesús explica que para ser santos solamente es cargar, ejercer el carnet de identidad, que es estas bienaventuranzas. Nos enseña a cómo vivir cristianamente. Y lo que él hace es que él perfecciona la ley moral del Antiguo Testamento, la alianza que Dios pactó con Moisés, dándole los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en Éxodo del 19, capítulo 19 al 24, y lo perfecciona de una manera donde ya no es ley para por cumplimiento de la ley, sino es el cumplimiento en el amor. Ejercer todo en el amor, por amor a Dios Padre y por amor al prójimo. Entonces, esta bienaventuranza no es nada fácil, va en contra de la corriente. Las bienaventuranzas solo se pueden ejercer si vivimos bajo la inspiración, la fortaleza, la efusión del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos invada con su potencia, con su poder, y nos libere de nuestro egoísmo para que nosotros podamos ir deshaciendo, renunciando, disminuyendo el orgullo propio, para que sea Dios quien viva en nosotros y sea su amor el que fluya a través de nosotros, en nuestras vidas y en aquello, todo aquello que nos rodea. Nosotros vemos estas bienaventuranzas, como dice el Papa, como una promesa que va a cumplirse el resultado en la vida eterna. O sea, la vista siempre está en el más allá. Ejercemos las bienaventuranzas aquí en la tierra, pero para recibir la recompensa, recibir el premio grande en el cielo. Y en la primera de estas bienaventuranzas es felices los pobres de espíritu. Y la bienaventuranza dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta bienaventuranza nos hace nosotros hacernos una pregunta. ¿En quién o en qué pongo mi confianza? ¿Dónde coloco mi corazón? ¿Dónde coloco mi seguridad? ¿Dónde coloco mi vida? ¿O en quién coloco yo mi seguridad, mi vida, mi corazón, mi confianza? En Lucas capítulo 12, versículo del 16 al 21, el Señor mismo nos da a conocer qué pasa con aquel que es rico. Y no estoy diciendo que la riqueza sea mala, porque no lo es. Han habido muchas personas que han sido santos, que eran ricos y se entregaron al prójimo, siempre para el necesitado, siempre buscando la manera de ayudar a aquel marginado, y con amor lo hacían. Entonces, no es decir que
el tener dinero ahora es algo malo. Si nosotros ponemos esa confianza en el dinero, como nos dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo del 16 al 21. A continuación, les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le había producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come muchos, come muy, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí este rico, ¿cuál es la enseñanza que nos hace el Señor en su palabra? De no fijarnos en poner nuestra confianza, nuestra seguridad en lo material, porque eso es pasajero. En un momento podemos tener riquezas y en otro momento ser pobres, porque así es. Lo vimos en la Gran Depresión, aquellos que tenían mucho dinero y de la noche a la mañana perdieron todo. ¿Y qué pasó? Algunos se quitaron la vida, otros vivieron, se sintieron desgraciados. Pero en la bienaventuranza es una libertad que a pesar de lo que esté sucediendo, ¿no? Nos sentimos confiados en Dios, que Dios proveerá, que Dios ayudará, que Dios confortará, que Dios levantará. Nos invita a configurarnos con Jesús, quien siendo rico se hizo pobre por cada uno de nosotros, para que su pobreza nos hiciera ricos. O sea, así como Jesús se despojó de todo para hacernos a nosotros un gran bien, el mayor bien, así nosotros tenemos que hacer con el prójimo. O sea, darnos tiempo, darles buen consejo, darles asistencia, apoyo, ayuda, despojarnos algunas veces de nuestra comodidad para hacerle un gran bien a ese hermano o hermana en la fe o aquel hermano o hermana incluso que no conocemos. Porque eso es el mandamiento del amor y es la bienaventuranza, es eso, es amar al otro por el bien del otro. Y el pobre de espíritu lo que hace es no mirar, yo necesito apegarme, aguantar esto, porque es mi seguridad, sino que Dios, tú me lo diste, es tuyo, te pertenece y por lo tanto soy solamente una administradora de esto que tú me has dado. Y como no es mío, para comenzar, es de Dios, entonces si hay otro que necesita, uno comparte con esa persona. La riqueza no te aseguran de nada, como vemos en este evangelio que se proclamó del rico. No es estar satisfecho de sí mismo lo que uno ha conseguido, de lo que uno va a hacer en el mañana, porque no se sabe lo que va a venir mañana o si llegarás a ver mañana. Lo vimos con tantas personas que tuvieron COVID.
Los pobres de espíritus es, como dice San Ignacio de Loyola, son aquellos que tienen la santa indiferencia. Aquellos que aceptan la enfermedad como aceptan la salud. Aquellos que aceptan la pobreza como que aceptan la riqueza. Aquellos que aceptan el honor como el deshonor. Lo reciben igualito. No quieren uno más que el otro. Y esa santa indiferencia es lo que le da la libertad interior a ese ser humano. Es no tener apegos porque la seguridad de esa persona o la confianza y la fe están puestas en Dios y en su misericordia. Y no en nuestros propios méritos, logros, riquezas o capacidad. En otras palabras, reconoce que todo viene de Dios y todo le pertenece a Dios y por lo tanto solamente somos sus siervos, sus administradores. Solamente estamos para servir en el amor. El que es pobre de espíritu reconoce su necesidad de Dios. Reconoce que nada puede hacer, nada vale si no tienen a Dios. Y que nada pueden hacer sin la gracia de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, me encantó un pasaje que vi aquí en el numeral 2544. Jesús, vemos que le exhorta a través de todo su ministerio a los discípulos, donde les exhorta a despojarse, renunciar a sus comodidades. Incluso cuando los envía, que los envía de dos en dos, le dice que no lleve nada. ¿Se acuerda, hermana? Que el Señor mismo nos da el ejemplo. Él se despojó totalmente de todo, pudiendo escoger un palacio de ricos, decidió no. Decidió en el lugar más humilde, entre los animales, en una pareja sencilla, no en una persona de mucho, mucho reconocimiento y honor. Y dice aquí que respecto a todo y a todos, les propone renunciar a todos sus bienes, como lo hace, dice en Lucas capítulo 14, versículo 33, por él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de la riqueza es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Si tienes dinero, no es hacer de ese dinero un Dios. También dice el catecismo en el numeral 2546, el verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano. Y su renuncia, el apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice, se hizo pobre por nosotros, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. El orgulloso busca el poder terreno, mientras que el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. El abandono en la providencia del Padre del Cielo libera de la inquietud por el mañana y la confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres, porque ellos verán a Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanita, el ser pobre en el corazón es ser santo. Es ser santo, Wow. absolutamente. El ser pobre en el corazón es confiar plenamente en Dios y saber que todo lo que tenemos y hacemos es por gracia de Dios. Le pertenece la honra, la gloria a Dios y es aceptar la voluntad perfecta de Dios, sea lo que sea. Es acoger la cruz, aceptar la cruz, amar la cruz, vivir la cruz, pero con Cristo en ese caminar. Amén.
Ok, vamos a pasar rápidamente a la segunda bienaventuranza, que se trata de felices los mansos porque heredarán la tierra. ¿Quién es o qué es ser mansos? ¿Qué es mansedumbre? Una persona que tiene mansedumbre es una persona con serenidad, una persona con suavidad, con bondad, apacibilidad, ¿verdad? Estos son sinónimos de ser una persona que tiene mansedumbre. Totalmente lo opuesto a una persona que tiene ira o que cae en la ira, ¿verdad? Eso debemos de evitar. Entonces, felices los mansos porque heredarán la tierra. Es una expresión un tanto fuerte, si lo podemos decir así, en el mundo en que vivimos hoy, ¿verdad? Donde hay mucha violencia, donde hay enemistad por todos lados, hay odio, hay división. Estamos viviendo a nivel mundial un caos internacional. Constantemente estamos clasificando a las personas, a los demás, por sus ideas, por sus costumbres, hasta por su forma de hablar o de vestir, ¿no? Estamos siempre juzgando a las personas. En conclusión, o en una forma general, hoy el mundo de hoy es un mundo de orgullo, de vanidad, ¿no? Donde cada uno se cree con el derecho de pasar por encima de la otra persona, ¿no? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, aunque parezca imposible en estos tiempos, nos propone otro estilo de vida, otra visión, que es la mansedumbre, ¿no? Y esta mansedumbre es lo que practicaba nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y veían que Él les explicaba en parábolas, siempre bondadoso, siempre sereno, ¿no? Con una suavidad, con una mansedumbre. Es más, si ustedes recuerdan la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, Domingo de Ramos, ¿verdad? Él entra a la ciudad de Jerusalén de una forma humilde, montadito en un burrito pequeño, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 21, versículo 5, al respecto. Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esto también lo tenemos en Zacarías, ¿no? En las profecías de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Entonces vemos que nuestro Señor, siendo rey, Él nos da el ejemplo de humildad y entra a esta ciudad de una forma humilde, con una mansedumbre. Inclusive el burrito era la cría, ¿no? Ni siquiera un animal grande, un caballo, ¿no? Era un burrito, una cría, pequeño, insignificante. Entonces, la humildad que nuestro Señor Jesucristo nos mostró es una humildad de mansedumbre. Entonces, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 29, ¿no? Entonces, Él nos invita a aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y que si lo practicamos, encontraremos el descanso para nuestras almas, ¿no? Entonces, si vivimos tensos, preocupados por el qué dirán,
o por los problemas que nos aquejan hoy en día, terminamos cansados, estresados, agotados. ¿Por qué? Porque el estar pensando y dándole vuelta a muchos problemas, situaciones, o el qué dirán, o que esta persona me dijo esto, me miró así, asá, recarga mucha energía, ¿verdad? Entonces, al final del día nosotros terminamos agotados, cansados. Pero si es que nosotros miramos a estas personas, los límites que ellos tienen, los defectos, ¿no? De una manera tierna, con ternura y mansedumbre, sin sentirnos, por supuesto, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano. Y tal vez nuestro Señor en su infinita misericordia puede tocar sus corazones y hacer que estas personas puedan tener una conversión, un cambio de vida. Entonces, depende de cómo nosotros hablemos con las personas a nuestro alrededor, cómo aceptarlos, ¿no? Con sus virtudes y defectos. Ok, tenemos un ejemplo de muchos de nosotros conocemos a la historia de Santa Teresita de Lisieux, también llamada Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Ella fue una santa muy, muy querida y que dejó muchas enseñanzas. Entonces, ella pues pensaba que ella no podía hacer cosas grandes para agradar al Señor. Siempre el afán de ella era ofrecer caridades, ¿no? Su amor a nuestro Señor, porque ella tenía un inmenso amor por el Señor. Entonces decidió hacer cosas pequeñas, ¿no? Dentro de lo rutinario. Por ejemplo, ella le sonreía a las personas que no le caían bien, ¿no? Con una sonrisa muy amable con las personas que no le caían bien. Eso, ¿verdad? Es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Porque siempre pasa en nuestras vidas aquellas personas que queremos evitar. Pero, pues, sin embargo, esas acciones de caridad, de, digamos, de amabilidad con las personas que no son de nuestro agrado, es mortificar nuestro ser, nuestras emociones. Y eso le agrada al Señor, ¿no? Son un caminito, como ella lo llamaba. Por ejemplo, ella comía todo sin quejarse. ¿Cuántas de las muchachas hoy en día se quejan lo que cocina la mamá, ¿verdad? Que esto no me gusta, que esto no, y son piquis, como decían, ¿no? Que no le gusta el brócoli, que esto, que el otro. Entonces, en vez de quejarse, ella comía todo lo que le daban, todo lo que le daban. Ese es un ofrecimiento también. Por otro lado, ella aceptaba la culpa cuando no la tenía. Qué difícil practicar eso, ¿verdad, hermanos? Muchos hemos pasado, ¿quién no ha pasado por vicisitudes, ejemplos de esa naturaleza, ¿no? Donde que somos, nos han culpado de algo que no hemos hecho. Entonces, ¿cuál es nuestra primera reacción? Pues nos enojamos y reclamamos y qué sé yo, ¿no? O sea, rompemos nuestras emociones y podemos actuar por impulso, muchos de nosotros. Pero, pues ella no callaba y aceptaba esa culpa sin tenerla. Entonces, ese es otro ofrecimiento de que acepta una humillación por algo, o sea, por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Son actos de caridad, de amor, de mansedumbre, de apacibilidad, de bondad, ¿no? De serenidad. Qué difícil para muchos, pero no imposible. Vemos que nuestra Santa Teresa del Niño Jesús, o Santa Teresita de Lisieux, lo practicó y es un ejemplo vivo, ¿no? Es así que ella llamaba estos actos el caminito que le lleva al corazón de Jesús, el caminito que me lleva a una santidad. Entonces, esa frase, ese caminito se hizo tan popular que hoy por hoy es un ejemplo, es un modelo de vida para nosotros también. Bien, entonces, por otro lado, Pablo
menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Lo vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Nos dice, mansedumbre y dominio de sí mismo, estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas son cosas que no condena ninguna ley, porque si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, entonces nos acercamos a corregirle, pero de una manera caritativa, ¿no? Con un espíritu de mansedumbre. También nos dice Pablo, aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones, debe hacerlo con mansedumbre, ¿no? Y esto lo vemos en la primera de carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, ¿no? Y esto va para las personas que, pues, estamos de alguna manera yendo por un camino espiritual, defendiendo siempre nuestra fe. Entonces, él nos recomienda que cuando vayamos a corregir a un hermano, lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, 3:16. Pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los culpa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿ves? Él nos pide humildad y mansedumbre cuando hablemos con el hermano. Hasta, Pablo también nos recomienda, dice, hasta el adversario, los enemigos, debemos de tratarlos también con mansedumbre, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 24 al 25. Lo vamos a leer rápidamente porque me parece muy interesante. Primera. Mateo 2. Segunda de Timoteo. 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 Ajá. Capítulo 2, versículos del 24 al 25. Ok. Dice, un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, ahí en esas personas, de modo como nosotros hablamos a nuestro hermano, la gracia del Señor puede penetrar en esas personas. Entonces, es una responsabilidad también para nosotros, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior. Quien deposita su confianza solo en Dios es el que ve el reino de los cielos, ¿verdad? Y alguien podría decir hoy en día, ¿cómo puedo ser manso hoy en día, no? Me van a decir que soy tonto, que soy débil, porque muchas veces confunden la debilidad con la mansedumbre. Entonces, si es así, dejemos que ellos hablen, ¿no? Lo mejor es siempre practicar la mansedumbre, ser mansos y que serán cumplidas nuestros mayores anhelos. Y eso es lo que al final del cabo nosotros buscamos, ¿no? Esa es nuestra misión. Los mansos, dice el Señor, poseerán la tierra. Es decir, verán cumplir sus vidas con las promesas de nuestro Señor. ¿Okay? Entonces, el Señor confía en las personas con mansedumbre, en las personas mansas. Dice Él, en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece entre mis palabras. Eso lo encontramos en Isaías, capítulo 66, versículo 2. En conclusión, reaccionar con humildad y mansedumbre es también un acto de santidad. Amén. Entonces,
Tenemos otra bienaventuranza. Felices los que lloran porque ellos serán consolados. En esta bienaventuranza vemos que el otro lado de la moneda es lo que el mundo propone, donde da distracciones, entretenimiento, disfruta la vida al máximo, le da mucha distracción. Están las telenovelas, la tecnología, todas estas cosas que en realidad no es contraria a la voluntad de Dios. Ven los problemas de enfermedad, de dolor en la familia y de a su alrededor como cosas que no quieren acoger, no quieren aceptar, las quieren descartar, las quieren cubrir, terminar. Y en esto es que rehúsan el aceptar la cruz. Vamos a ver en el próximo programa, le dejamos con este toque de Felices los que lloran, porque en el próximo programa vamos a ver cómo las personas que acogen la cruz se apoyan en Dios, reciben su consuelo. Eso para que lo mediten en esta semana y las próximas semanas, hasta que volvamos otra vez a tocar este tema tan interesante. Bueno, con esto vamos a concluir. Hermana Excelente. Jenny, te damos las gracias por venir al programa. Ustedes, No, gracias. televidentes, gracias por sintonizar y que Dios los bendiga en esta tarde. En el Amén. nombre del En nombre del Padre, Padre, del del Hijo, Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Vamos a ofrecerle en un Dios te salve y que le